No puede caer. Cuidado. Oye, viejo, ¿ya encontraste la vaca que se desbalagó? No, estuve toda la sierra buscándola y nomás no. Pues teníamos todo el día, pero los niños andan bien cansados, pero pues no. Pues ya siéntense un rato, mejor aquí. Descansen un ratito. Siéntense, niños. Ay, tranchense. Sí, sí, sí. Tranchense para sacar un ratillo. Ay, no te digo, entonces, ¿qué iremos a hacer con esa vaca? No, vieja, con ese calor que está haciendo, pienso que la vaca se cayó al barranco. Yo pienso que sí, también. Pues, ¿qué vamos a hacer? Pues nada. Una vaca menos, pues, no me preocupa. Pero, ¿sabes lo que cuesta? Sí, cuestan mucho. Cuesta mucho mantenerlas. Sí, cuesta mucho dinero, pero pues, ni modo, hay que echarle ganas como se pueda. Sí, ando preocupado, pero pues, ni modo. Pues, a ver si después la encuentro. A ver si sale por ahí. Si no la encuentro, pues, ni modo. De repente a veces sale, si no, pues ya ni modo. Ya, a ver si nos recuperamos después. Fíjate que lo raro, que se pierden muchos animales. La semana pasada se perdió un gallo. ¿Qué tiene de raro que se pierdan los gallos? Lo raro de todo eso, mujer, no es que se pierdan. La manera como los encuentro. Degollados. Qué mal está. Destripados. Y con una figura con sal. ¿Con sal? ¿Y eso por qué? Pues es lo que no me explico tampoco. Pero la situación. Me he encontrado chivos en la misma situación. Fíjate nomás, está muy raro eso. Va, ¿y no será un monstruo que se los está comiendo? No, hijo. Los monstruos no existen. Sí, papá. Yo sí he visto. Ay, mija, ¿qué cosas dices, mija? ¿Ya eres viejo por llevarnos al pueblo? Seguro has de mencionar el aparato que se llama televisión. Sí, ese, ahí se ven muchas cosas. Pero no tiene nada de malo. Todo el mundo se divierte con este aparato. Pues eso quién sabe. Allí se ven muchos fantasmas. ¿En serio, hijo? Sí. Yo no he visto nada de eso. Pues eso quién sabe. ¿Cómo lo vas a ver, Pedro, si tú siempre andas sembrando? Pues, a veces se da una escapadita para ver algo. Sí me gusta también. Me llama la atención, no conozco mucho de ese aparato, pero sí me llama la atención. Se ve algo raro. Pues sí, la verdad a lo mejor sí se ven cosas raras en esos aparatos. Y la mujer, a mí lo que me encanta mucho es ver las estrellas. Incluso hace unos días vi unas bolas de fuego que brincaban de un árbol a otro. Me impresioné. ¿Y eso por qué sería? Andaba como asustado, no sé qué será eso. Y tú lo acabas de decir que sería, realmente no sé. Es algo muy misterioso. En las noches veo cosas que nunca me imaginé ver. Está muy raro. A veces veo sombras que caminan y no sé qué hacer. Me da ganas de correr y me pongo muy nervioso, muy nervioso. Sí, últimamente he visto muy nervioso. Y no te lo quería contar, porque yo sé que te mortificas. Sí. Y luego esos niños también andan pensando cosas que no. Sí, la verdad sí, hay muchas cosas que no. Es más, vámonos, mujer, se está haciendo tarde, estoy muy cansado. Y mañana hay que ver dónde quedó esa vaca. Sí, pues vámonos mejor. Vámonos, niños. Vámonos. Fíjense. Vámonos.
días, Andrés. Buenos días, Andrés. ¿Qué hubo, Pedro? Achis, achis. ¿Cómo supiste que soy yo? ¿Qué te trae por acá, Pedro? Andrés, ¿y cómo supiste que era yo? Pedro, desde que venías allá en aquel cerro, te alcancé a ver. ¿Pero cómo puede ser posible? Eso es sencillo para mí, Pedro. Yo tengo los ojos de un águila. ¿Sabes, Andrés? La verdad a veces me das miedo. Si no fueras mi amigo, en este momento yo no estuviera aquí sentado contigo. A pesar que la gente rumora cosas de ti, yo no les creo. Porque yo sé que no eres mala persona. Mira, Pedro, me da gusto oír tus palabras de que me tengas confianza. Gracias, Andrés. Te lo agradezco que me tengas confianza. Aunque mucha gente hable lo contrario, y qué bueno, mis amigos son contados, así como tú. Tú sabes que siempre voy a estar contigo. Te lo agradezco. Pero dime, ¿a qué has venido? Pues he venido precisamente porque se me perdió una vaca y no la encuentro. El día de ayer vine con mis hijos y no sé nada de ella. Y estoy preocupado porque sí es una lanita. Pero eso es natural. Aquí en el cerro se pierden muchos animales. Sí, pero como le he comentado a mi señora, no la manera como los he visto yo. Destripados, llenos de sal, figuras de sal ahí con ellos. Y eso me da miedo. Eso será cosa de ver. ¿Qué es lo que está pasando con tus animales? ¿Y por qué razón estás viendo todas esas cosas? ¿Y por qué crees tú que no sea normal? Pues no se me hace natural lo que estoy viendo yo. Si fuera normal, los encontrara nada más muertos. Pero la manera como lo estoy viendo, a mí se me figura que es algo satánico. Fíjate que en este mundo hay muchas cosas que tú no entiendes. Por eso no se te hace algo normal. Pero será cuestión de ver qué es lo que está pasando con tus animales. Pues sí. Yo solo no sé, sabría qué hacer. Por eso tengo mucha confianza en ti. Por eso he estado acudiendo contigo. No, dale otra buscadita. A lo mejor por ahí la vas a encontrar. En caso de que no la encuentres, me vuelves a visitar y ya vemos a ver qué hacemos. Bueno, pues no me despido. Nos estamos viendo pronto aquí. No voy a perder tiempo. Gracias, Andrés. Ándale, Pedro, que te vaya bien. Cuídate. Dale, gracias. Ahí me saludas a tu familia. Claro que sí, con gusto. Nomás que no sé lo que estoy pensando. Ahorita voy a buscarla yo, con mis métodos, como yo sé hacerlo. Este va a ser un pan comido para mí. Oye, Pedro, ¿y qué pasó con tus vacas? No, fíjate que ni siquiera las he encontrado. Y le fui a pedir ayuda a Andrés, pero pues no me dijo nada claro. ¿No te resolvió? No. Está raro. Sí, porque últimamente en el pueblo están pasando muchas cosas.
Y mi familia anda preocupada también. Empezaron a pasarme cosas desde la vez que los llevé a ver un aparato que se llama televisión. Uh-huh. Y los niños andan asustados. No sé qué está sucediendo ahí. Tengo rato que no lo miro yo, Sí, hace como unas 2 horas, 3 horas, por ahí lo vi. Sí. Pero pues no, te digo que no. Ya tengo rato buscando las vacas. Y... sí me preocupa. Oye, hablando de animales, también los míos están desapareciendo, no sé qué está pasando. Sí, ya ves que muchas personas están diciendo lo mismo. Y estoy escuchando rumores, en todos lados estoy escuchando que se están perdiendo. Necesitamos buscar una solución para eso. A ver qué está... sí, ¿qué estará pasando? Hay que buscar. Deja que se pierdan la forma como los encuentro. Ah, canijo, pues ¿cómo los encuentras? Te voy a platicar, ya le había dicho a mi esposa, también le dije a Andrés. Te voy a decir a ti cómo me está, lo que está sucediendo. Destripados, con figuras de sal. No sé qué está sucediendo. Y como le dije a Andrés y a mi esposa, me está dando mucho miedo esto. Pues algo está pasando entonces. Porque sí está muy canijo de que los encuentres así. Oye, ¿y no será brujería lo que está pasando? ¿Brujería? Sí, digo yo, ¿no? Pues el único brujo que conozco es Andrés. Pues sí. Pero no creo que sea él. ¿Tú crees que hay más brujos? Puede ser. La sierra es muy grande, hijo. Puede que sea un brujo de otra parte. Quizás tendrás razón. Sí, he escuchado rumores. Y se me está dando... sigo con ese miedo. Últimamente he visto muchos destellos en el cielo. No sé qué serán. Pues son brujos, hijo. ¿Y tú qué ves? ¿Qué es Andrés? Puede que sí, puede que no. Tú y yo sabemos que Andrés es brujo. ¿Insinúas que él es malo? No creo que sea malo. Pero sí te aseguro que puede ser brujo de otro lado para que le echen la culpa a Andrés. Pedrito. Está tremendo. Ay, qué cosas. Porque hay brujos muy poderosos. Tú bien sabes, Pedro. Ya me estás metiendo miedo, Sóstenes. Pues si de eso se trata. No bromees con Pedrito. Eso. Pedrito. ¿Cómo que eso se trata? Sí, pues para que estés prevenido, Pedrito. No eches a saco roto lo que te digo. De que hay brujos malos. Ay, caray. Hay brujos hasta que se llevan hasta los niños. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Ay, ay, me siento bien feo. Tú me estás contando tus cosas. ¿Qué pasa, Andrés? Sóstenes. Pedro, te volví a encontrar. Ay, ya caray, se siente una energía pesada. No temas, Pedro. ¿Qué has hecho, Andrés? Cuéntanos. No, pues aquí vine al monte y me he estado dedicando a buscar la vaca que me dijiste. ¿Y qué pasó? ¿Si la encontraste? No, todavía no, fíjate. ¿La buscaste bien? Pues le di una mediana buscada, pero no. No hay indicios de nada. Necesito de... pues de darle otra friega y a ver si la localizo por allí. ¿Sí te has pegado bien a buscarla o nomás el ratito que tienes? Pues, ahí? Sí, sí, he hecho la lucha para localizar la vaca, pero se me ha hecho un poco difícil. Algo la está cubriendo, algo la está... Está muy misterioso esto, se me hace muy raro que se haya desaparecido de la nada. Sí, también es lo que yo estoy viendo, que algo va a pasar aquí, algo está detrás de todo esto. Porque no nomás a ustedes, ya por ahí me he dado cuenta que a otras personas se les han estado perdiendo las vacas, caballos, burros, todo eso está perdiendo. Los animales también están muriendo. Es lo que le estaba contando a Sóstenes hace rato, que se están perdiendo muchos animales en el pueblo. Incluso también los míos, van varios que se me han perdido. Y fíjate que yo por ahí me he dado cuenta que los han encontrado muertos también, a otras personas. Entonces...
Alguien ha de estar haciendo algo malo. Es lo que le estaba comentando a Pedro. Puede ser brujería lo que está pasando. No digas eso, a mí me da miedo. Tienes que tener valor, Pedro. Así como existe el bien, existe el mal. ¡No! ¡Yo me niego a creerlo! ¡No! Tranquílate, hijo. Tranquílate, hijo. Sin pulso. El miedo que no te venza. Tienes que tener valor. Ser fuerte. De lo contrario, vas a ser derrotado en este mundo. Sí, está bien, Andrés. Bueno, sóstenes, ya me retiro. Cualquier cosa, me avisas. Yo te aviso. Y tú, Pedro, cuida mucho a tu familia. Cuenta con eso. Y sobre todo a tus hijos. Sí, gracias. Esto se está poniendo cada día más difícil. Sí. ¿Verdad? Y ahí, cualquier cosita, no me avisan. Bueno, ahí estamos. Ándale. Sale, pues. Hay que tener mucho cuidado, porque imagínate una invasión de brujos, está cabrón. No. No digas eso. ¿A dónde vamos a parar? Está tremendo, ¿no? Hay que ser fuertes. Pero hay una cosa. Ellos son hechiceros. Y nosotros no sabemos cómo defendernos en contra de ellos. Yo tengo una solución para eso. ¿Y cuál es? Mira, yo tengo una manera. Y te la voy a decir porque confío en ti, Pedro. Sí. Nomás a ti te lo voy a decir de esto. Sí. Cuenta conmigo, ¿no? Yo, pico de sierra. Pues ahí te va. Acércate, no temas, te voy a dar mucha azúcar. Mucha azúcar, mucha. Ven, pequeñuelo. No. Hijo, ¿qué se escucha? Quédate ahí, no vayas a tocar nada. Quédate ahí. Ya tuviste tu merecido, maldito brujo. Papá, ya vámonos de aquí. Sí, hijo. Tienes razón. Sostenes, tenía mucha razón. Vámonos, hijo. Vámonos de allí. Ay, hija, ¿qué tienes? Estás teniendo fiebre, mi amor. Me siento mal. Sí, te duele mucho tu cabeza.
Sí, te sientes muy mal. Deja, voy a traerte algo para ponerte, ¿sí, mi amor? Venga, voy, mi amor. Pero tenemos que estar bien. Sí. Se me está preocupando. No me gusta ver a la niña así. Tenemos que buscar la manera de estar bien. Exactamente, ¿qué escuchaste? Fue una risa como burlona. ¿Burlona? Sí, de un hombre. ¿De un hombre? Sí, estaba riendo. ¿Escuchaste? Sí. ¿Estás escuchando todavía? Me da miedo. ¿Qué será? Tranquilo, hijo, no te preocupes. Tranquilo, hijo. Una risa de un hombre. Me estaba platicando y enseguida escuchamos una tipo risa de una bruja o algo así. Esto es preocupante, ya lo sé. A ver, háganse a un lado. Déjenos hablar a esa niña. Ya está bien la niña. Ya le quitamos lo que tenía.
¿Estás seguro? Sí, ya. Ya se ve luego la niña. Reaccionó pronto. Sí, estoy viendo. Lo bueno es que fue a tiempo. Porque estas cosas, cuando pasan mucho tiempo, ya no tienen cura. No me asustes. Sí, así es, pero lo bueno es que ya está bien la niña. ¿Y a qué se debe que de repente pasó eso? ¿Y de veras quieres saber? Sí, de veras que sí quiero saber. Y no será lo que estoy pensando. Efectivamente, esto es una brujería. No le hagas. Sí, así es. Esto es obra de un brujo. Y ha de ser el brujo Melquiades. Pedro, ¿tú sabes algo que yo no sé? Pues la verdad sí. ¿Qué caso has tenido tratos con algún brujo? No, tratos ninguno. Pero sí tuve un problema con uno de ellos. Cuéntame. Te voy a contar. Estaba recargado en un árbol y escuché que mi hijo estaba gritando y se escuchaban las carcajadas. Y corrí y me encontré con uno de ellos. Es que él se quería llevar a mi hijo. Y no lo permití. Y empecé a tener este forcejeo con él. Pero corrí. Sí, le quité los zapatos. Y mi hijo le dio un golpe en la cabeza. Y nos fuimos, yo me fui corriendo. ¿Y para qué le quitaste los zapatos? Para poderlo detener. Me fui corriendo. En la tierra vi una huella de él y clavé un clavo para detener las pisadas de él. ¿Pero cómo? Sí, es que esa huella yo sentí que era para que ya no siguiera corriendo. ¿Alguien te dijo eso? Sí. ¿O de dónde sacaste esa idea? Pues Sóstenes fue el que me dijo que así se podía detener un brujo. ¿Pero Sóstenes? Sóstenes está loco. Lo único que hiciste fue favorecer más al brujo. Por eso te pasó lo que te pasó con tu familia. Pero yo creí que así estaba funcionando. Necesitamos de ver eso porque está difícil. Tu familia ya casi está a punto de morir, tu niña, más que nada. Entonces hice mal. Hay que ver, hay que hacerle un estudio muy profundo para ver cómo podemos acabar con ese brujo. Pues mira, Pedro, para que protejas tu casa y tu familia, necesitas en la puerta de tu casa poner una herradura con un listón rojo enrollado y pones una cruz. Ajá. Con hierbanís. ¿Y es bueno? Todo eso es bueno. Y echa agua bendita y reza. Okay. Para que ese brujo no se arrime a tu casa. Mira, alrededor de tu casa pon un círculo de sal. Ajá. Y aparte de eso, consíguete unos ojos de venado y ponle a cada uno de tus hijos también. Sí, está bien. Y también pon una cabeza de ajo ahí junto a la herradura para que los malos espíritus se vayan. Y tú, como andas en el rancho o en el monte, protégete también para que no te ataque tan fácilmente. Y así, lo que hiciste de Sóstenes, pues si te dio un resultado, lo vuelves a hacer. Si no, pues a ver de qué modo te proteges. Pero cuídate. Voy a seguir tus recomendaciones. Yo preferiría acabar ya con esto, porque toda mi vida no pienso vivir así. No quiero vivir cuidándome. Mejor, ¿qué te parece? Irlo a buscar y darle pelea. Pedro, ¿estás seguro de lo que estás diciendo? Estoy muy seguro. Y nunca le he tenido miedo. Y eso que le hizo a mi familia, jamás se lo voy a perdonar. Y así que tú dirás, ¿cuándo vamos a buscar al hechicero? Tenemos que prepararnos primero, porque no sabemos cuántos brujos sean. ¿Cómo que cuántos? ¿A poco crees que hay más? Porque esa clase de brujos siempre andan en manada. Y aquí el único brujo soy yo. ¿Acaso yo no cuento? Pero tú no eres brujo. Pero yo puedo aprender de ti. ¿Tú, aprender de hechizos? ¿A poco no? Aprendí a detenerlo con clavos. ¿Acaso no aprender tus técnicas? Bueno, no se diga más. Mañana por la mañana ahí te espero. ¿Dónde? Ahí en el Palo Seco. Para enseñarte unas técnicas místicas. Y tú y yo, ir a darle batalla a esos brujos. Sí, está bien, Andrés. Ahí estaré. ¡Ah, caray! ¿Qué pasó? ¿Dónde se fue? Pedro, no vayas. Tengo que ir. Y no nada más es para cuidar a los niños. Para cuidar nuestros alrededores. Y no voy a permitir que entre gente
con esas mañas. Y así que tengas que aprender brujería, es para nuestro bien. Zorro, 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 escúchame. ¿Qué? ¿Qué estoy escuchando? ¿Qué? ¿Qué demonios? Parece algo del más allá. Maldita sea. Zorro, escúchame. ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? No puede ser. Sí. Sí lo haré. Lo haré. Me vengaré del brujo. Me vengaré de ese Andrés. En el nombre de Luzbel, solo te doy el poder, una dotación de poderes, para que acabes con todos mis enemigos. Te dotaré de esos poderes, zorro. ¿Entiende? Te lo ordeno yo. En el nombre de Satanás. Mira, Pedro, voy a enseñarte la técnica de levitar. ¿Levitar? ¿Qué es eso? Es una de mis especialidades. Usar el poder de tu mente. ¿Y esos sombreros para qué son, Andrés? Son para hacerte las demostraciones, para que vayas aprendiendo mis técnicas. ¡Aviéntalo! ¡Que no se reacción! ¡Vengan a mí! ¿Qué? ¿Y yo voy a poder hacer eso? ¡Eso y más! ¡Pedro! ¡Pedro! ¡Híncate ahí! Voy a pasar mis poderes a ti. Para que en un futuro seas igual que yo o mejor que yo. Me siento diferente. No te preocupes, no te pasa nada. No pasa nada. Y más atrás me siento raro. Levántate, Pedro. No puedo. ¿Qué me hizo? No puedo. Es parte de mi poder. Está bien pesado esto. Una energía muy pesada hacia ti. ¿Y ahora? Desciende tu mano. ¡Estás loco! ¡Por poco se me queda mi mano! No, fíjate bien. En tu mano no tienes nada. Es verdad. Los vientos están soplando. ¡Es parte de mi poder! Gracias, Andrés, por transmitirme uno de tus poderes.
estaba buscando, maldito Andrés. ¡Zorro! ¿Tú aquí? Andrés, ¿necesitas ayuda? ¡No! Este es asunto mío. ¡Retírate! Ser. ¡Tienes poderes! ¿Y qué creías? ¿Que venía así nomás? ¡Vengo a destruirte! ¡Maldito! ¿Dónde te escondiste? ¿Acabas de esconder a Andrés? Pedro, pobre diablo. Hace mucho tiempo quedó medio loco. Por eso no le hice nada. No cabe duda, Andrés, que eres buena persona. Gracias, Pedro. Te noto algo preocupado. La mera verdad, sí. Después de tanto tiempo que ha pasado, no sé de dónde vino este y con tantos poderes. A decir verdad, sí sé de dónde viene. Fíjate que lo metieron a la cárcel porque lo juzgaron como loco, pero ya hace mucho tiempo de eso y ahora con muchos poderes. ¿No crees que es una trata del hechicero con el que vamos a combatir? Así como yo te doté de poderes, de seguro aquel brujo ha de estar buscando gente y ayudándolos a ser poderosos también para combatirnos a nosotros. Pero de alguna manera, vamos a enfrentarlos. Tienes razón, Andrés. Tenemos mucho que hacer. Así es, Pedro. Sígueme, Pedro. Sí, yo te sigo. Si puedes. ¿Qué andan haciendo por acá tan tarde? Ay, sostenes. A partir de que tú me dices a los consejos que fuera a atacar al brujo aquel, tuve un gran problema y afectó a mi hija. Y afortunadamente llegó Andrés y rompió el hechizo. Entonces sí funcionó lo que te dije. Sí funcionó, pero me ocasionó un problema. Ah, caray. Pues sí, que está canico. Y queremos, Sóstenes, que nos acompañes tú. Ah, caray, ¿yo por qué? Porque tú eres parte de esta región y a ti también te puede afectar. Pero a mí no me ha hecho nada ese brujo. No le hace. Eres de aquí del rancho. Perteneces a estas tierras y necesitamos combatirlo. Y planeamos atacar al brujo para arrancar el problema de raíz. No, la verdad yo le saco esas cosas. Yo con ustedes no voy. Soy culito. De saco. ¿Qué? Tenemos que pelear por nuestras familias. No, yo soy semental, no de pelea. ¿Quieres o no, Sóstenes? Nos tendrás que acompañar, o si no te embrujo. No, pues mejor así sí voy. ¿Y cuál es el plan tú, Andrés? Dime, cuéntame. Nosotros ya estamos preparados. Pero necesito yo saber qué ocupo, qué. Llévate
un jarro de agua bendita y nos vemos en la Gran Peña. Bueno, pues ahí estaremos, patorales. Toro, ¿hiciste la misión que te encomendé? Amo, perdón, perdón, amo. ¿No acabaste con el brujo? Tal vez usted hizo falta que usted me transmitiera mucho más poder. No pude con ese maldito brujo. Es más poderoso que yo. ¡Insensato, bueno para nada! ¡Te voy a aniquilar con mis propios poderes! ¡Inútil! ¡Bueno para nada! Ahora sí tengo que buscar el clan de brujos para acabar con ese malvado de Andrés. Acabaré contigo y con todos los que se me atraviesen. ¡Soy inmortal! ¿Qué onda con visitas, Andrés? Pues aquí andamos visitando a don Mario. ¿Qué se le ofrece? Oiga, venía a hacerle unas preguntas. ¿Qué pregunta? Por ahí, usted no ha oído rumores de que hay algunos brujos. Sí, como no. ¿Qué me puede platicar usted de eso? Yo veo bolas de lumbre que atraviesan aquí del río para acá y de este lado para allá. Ándele. Yo creo que son los brujos. Ándele, ándele. Entonces, usted también le ha tocado ver ese tipo de cosas. Sí. ¿No ha visto por ahí cosas raras también, aparte de las bolas de fuego? Sí, pues, con sombras y así. Ah, caray. Bultos en la noche. Sí, porque pues ya tengo varios amigos que me han comentado algo de eso. ¿Y a usted lo han perjudicado de alguna manera? Sí, pues a mí se me han perdido muchas vacas, me han resultado muertas, puercos, hasta mis perros. Ah, hijo. Y algo de gallinas. Entonces, pues pura pérdida. Es algo grave. Muchas pérdidas en el año que he tenido. Entonces, pues, ¿cómo ve? Pues sí, don Mario, entonces aquí sí que es algo grave. Sí. Fíjese que es lo mismo que los demás vecinos de la comunidad me platican. Sí. Acerca de lo que usted también me está comentando. Y hay una familia, a mi amigo Pedro. Sí. Su niña le resultó mala. Uh-huh. Se la enfermaron, entonces aquí sí que usted también, para que tenga pendiente con su nieto, porque parece que están haciendo mal a toda la gente. A él se le murió su perrito que tenía, que tanto quería. Ah, caray. Y ya no puede dormir. ¿Y usted sabe cuánto ve en las noches? Ándele, no, sí, es por lo mismo entonces. Sí. Acerca de los brujos. Pues sí, antes no creía en eso, pero ahora que veo tanta cosa, pues a fuerza tengo que creer. Sí, pues es algo que mucha gente no cree, pero sí, sí existe todo eso. Sí. Existe el bien y el mal. Así es. Y el bien lo queremos, pero el mal no lo queremos. No, pues ¿cómo cree eso? ¿Verdad? Pero ahora tenemos de todo. ¿Verdad? Sí, cierto. Véale cómo está triste mi niño. ¿Eh? ¿Mm? Así sí. A veces lo consuelo. Digo, no te pongas. Sí, pobrecito, no crea. No crea, sí. Es algo, todo su capital de él. Algo triste, sí, cómo no. Era su diversión el carrito, no, a lo mejor, ¿verdad? Queriendo comprar una vaca. Pero ya que ve tanta cosa, pues ya se desmoralizó. Sí, cierto, diga. No, pues, triste, hay que ponerle remedio a esto porque no podemos dejar que siga pasando esas cosas. Vamos a tener remedio, que hacer algo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a tener que hacer algo que usted a lo mejor no sabe de esto, pero ya estoy algunos de mis amigos ayudándoles para que también tengan ellos conocimiento acerca de la brujería. Ah, y bueno. Podamos atacarlos. Sí, porque si no. Parece ser que esto es muy grave aquí en la comunidad. Precisamente, don Mario, vengo a comunicarle que oiga lo que oiga, no salgan para nada de sus casas. Sí. Manténganse adentro. Sí. Porque precisamente ahorita vamos a ir a combatir a estos brujos. Ah, pues entonces se va a poner feo. ¿Ya viste, mijo? Para que no salgas, ¿eh? Ahí encerrado. Oiga lo que hagas. Si es que tocan la puerta, tú no salgas. Y tu abuelito, yo sé que nos encerramos solos. Ah, bueno. Eso está bien. Para no correr tanto peligro, porque andan atrás de los brujos. Bueno, don Mario, pues yo me voy porque voy a ir con las otras personas. Mucho gusto saludarlo y qué bueno que ya nos informó de todo esto para estar enterado. Sí, claro que sí. ¿Eh? Cuídense pues. Ándale. Hasta luego. Que le vaya bien.
Pues pase lo que pase, enciérrense y no salgan para nada. No, oigan lo que oigan, ¿sí? No salgan para nada. Es lo que vamos a hacer. Ándale pues, hasta sí, luego. ¿Ya viste hasta dónde vamos a cerrar? Pues ya lo conseguimos allá. Una gran peña, así como habíamos quedado. Qué bueno, muchachos, sabía que no me iban a fallar. Pues aquí estamos para los tordenes. Pues aquí estamos, Andrés, dispuestos a todo y a lo que venga. Aquí vengo ya preparado. Aquí traigo el agua bendita para rociar a todo lo que nos salga. No tengas miedo, Sóstenes. No, no tengo miedo, Andrés. Entonces, ¿por qué tanta tembladera? Estoy nervioso, que es diferente, Andrés. Pero nada de miedo. Tú dirás, Andrés, ¿por dónde empezamos? Vénganse, muchachos. Vamos a dar una vuelta por la comarca. Vamos, Pedro. Síganme. Vamos. A los brujos, a mis aliados, que vengan en mi auxilio. Enfrentarlos, hicieron temblar hasta la tierra. No, yo mejor me escondo. Ya mátenlos. ¿Vieron que se desparcieron? Sí. Tú del blanco y tú del gris. El color con el color. A mí déjenme al negro de Andrés. Yo lo acabaré. Thank you.
tiene pies que no me alcance, si tiene manos que no me agarre, si tiene ojos que no me vea. Peleando los hechiceros, ¿no que estabas muerto? No, nomás el brujo Andrés me castigó, me fue muy mal, pero sigo vivo. Pues vamos a escondernos porque están peleándose los brujos. Vamos a verlos. Míralos, ahí están peleándose, ven a esconderte. Tengo miedo, Sóstenes, tengo miedo. Con esto no te van a hacer nada. ¿Qué me estás echando? ¡Agua bendita! ¡Para protegerte! ¡Contra esos brujos! ¡Échale mucha! ¡No tengas miedo! ¡Mira! ¡Ya estoy mirando! ¡Están con todo! ¡Agáchate! ¡Atrápame si puedes! ¡No podrás conmigo! Eso es lo que tú crees. Recibe mi mejor ataque. No, 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 ya déjenme. Ya déjenme. Acabo de terminar uno de los brujos. ¿Y dónde está Andrés? Vamos por los demás. ¡Ah! ¡Blando! Yo también acabé con la bruja, Pedro. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Vamos a atacar a los demás. Vamos a buscarlos a los demás. ¡Miren! ¡Retumbó de aquel lado del cerro! ¡Ahí están los hechiceros! ¡Vamos, vamos, vamos, muchachos! Vamos. ¡Al fin estamos de frente, Andrés! Así es, Melquiades. Eso es lo que tanto querías. ¡Por fin te derrotaré, sabandija! ¿Eso es lo que tú crees? ¡Eso es lo que tú crees! ¡Vengo a acabar contigo! ¡Eso es lo que tú crees! ¡Tú perteneces a la oscuridad! ¡Yo pertenezco a la luz! ¡Y jamás vas a poder contra mí! ¡Ah!
sirve a mi remolino infernal. ¡Domines el famoso ataque! ¡Desapareció! ¿Qué pasó, Andrés? ¿Estás bien? Ya, Andrés, ya pasó. ¿Estás bien? Claro que sí, estoy bien. Por fin todo ha terminado. Pensé que te había ganado. No. Nunca la oscuridad le ganará a la luz. La luz siempre estará por encima de todo. Es cierto, Andrés. Se terminó todo esto. Se terminó al fin. Muchachos, esto que les sirva de lección. El bien siempre va a triunfar sobre el mal. ¡Sí, Andrés! ¿Cómo estás, amiga? De seguro te quedaste sin hogar. Lo bueno es que me tienes a mí.